Sí, nosotros hemos manifestado públicamente los beneficios que hemos recibido de este periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana. Y creemos que los proyectos en marcha tienen que continuar. Es por eso que todos los alcaldes o la mayoría de alcaldes de Manabí le hemos manifestado al ingeniero Jorge Glass nuestro apoyo para que sea candidato a la presidencia de la República. Creemos en la Revolución Ciudadana por convicción. Puerto Viejo está cambiando, hoy día tuvimos una reunión de un poco más de una hora donde esbozamos las futuras acciones para que esos polos de desarrollo que están en nuestro plan puedan irse ejecutando de a poco.